Mostráselo. Loquillo y letra. A ver. A ver. Cerco. ¿Contra Dímelo. Quién? ¿Contra quién van? ¿Contra quién? Elegir ahí, verá. Vengo corriendo por acá. Cerco, vení, vení, vení. Para. Ahí. Se viene. Contra. ¡Chuti! ¡Y Mariteo! ¡Wow! No, cerco. Yo dije letra y loquillo frente. ¡Chuti y Mariteo! Señoras y señores, señoras y señores, tengan prendido. Tengan prendidos sus cámaras visuales, sus ojos, todo su sentido, porque lo que va a suceder acá va a ser único de verdad. Te lo dije, te lo vuelvo a repetir, esta noche va a ser única. Y vos que estás acá, que tuviste los huevos, la gana de decir, estoy presente en el evento de freestyle, no te vas a olvidar. Ruido, 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 ruido. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, lo que se va a vivir acá cerco va a ser algo impresionante. ¿Hay ruido para Chuti y Mariteo o no? Mariteo, loquillo, piedra, papel o tijera acá, por favor. ¿Quién empieza? Empiezan ustedes. Señoras y señores, situaciones. Escuchate esta. Eres guionista de una película y tus rivales son los personajes. Vos sos el guionista de esta película y tu rival es el personaje. Son los personajes, son los rivales. ¿Están listos para eso? Vos, que estás en tu casa. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vos, que estás en tu casa. ¿Estás listo? ¡Oh! ¿Estás listo? ¡En 3, 2, 1! Siempre rapeando sobre la caja y el bombo, montándome el hip hop encima de los hombros. A esta película, ¿qué nombre le pongo? Mil maneras de hacer un tongo. Un tongo, Chuti, niégalo. Si tienes el flow, entonces entrégalo. Este Robin, niégalo. Y tú con esa cara, Batman, pareces un murciélago. Oh. Recata, porque estás burde suave. Yo siempre que rapeo tengo la clave. A ver, ¿qué atributo al personaje se le añade? Sencillo, soy el dueño, pongo mil debilidades. Oh. Mil debilidades y ponemos el nivel. Sí. Que no pone ella y mucho menos no. él. Somos los más esperados del cartel. Y estos están más caídos en Colombia que Marvel. Háblale claro, hermano, qué criminal. Loquillo y letra, esto es una dupla muy bestial. Esto es nuestro pase para continuar. Como pongo el guión, también pongo el final. No la entendiste, cabrón. Por eso haces un gesto de confusión. Tú que sí la entendiste, hazle una explicación. A ti no te funciona cuando no es de tu propio guión. Eres internacional siendo del montón. No has salido de tu país y te sientes un cabrón. Es el show de Truman en la competición. Le estoy montando un mundo en su habitación. Y lo que digo, ¿tienes algún conocimiento? Sí. Eso es populismo para ganar en el momento. Tú eres Marvel, eso es cierto. Y yo soy Francia Márquez porque te gano con un argumento. No insistas, yo soy un malabarista. Tú mal a la pista. ¿Le quieren a Loquillo en el freestyle? Juego de Tronos, dos capítulos y ya no hay protagonista. Adiós, que se baje. Que tú estés en esta cultura es un ultraje. Yo sería Tarantino en este mensaje para ponerle un par de sangre a este par de personajes. Tengo más presupuesto, tengo más dinero. Así que voy a necesitar contratar compañeros.
Esto es como Matrix para el mundo entero. En esa casilla es todo unos y ceros. ¡Ay! ¡Oh! ¡Unos y ceros! Así que al final tú te mueres, pues estás aquí. Toda la gente te quiere, pero no por rapero, sino por el personaje que eres. ¡Tiempo! Señoras y señores, segundo round. Mejor dicho, en el round de la vuelta. Escuchate este concepto, situación. Le haces una invitación a tu rival. Le haces una invitación a tu rival. Lo que vos se te ocurre. Le haces una invitación. Pero señoras y señores, quiero saber si arriba están todos listos. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? Acá abajo están todos listos. Señoras y señores, mandame ese beat. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Colombia! ¿Qué pasa aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Tú no eres rapero, por mucho que insistas. ¿Cómo te has cogido el mundo del freestyle? Tú has entrado en la escena por lista. ¡Ella ha entrado en la escena por lista! ¡Oh! Tú no te crezcas, que porque te lo grita tú te sientes en la cresta. ¿Dónde está Filósofo? ¿Dónde está Iron? Te invito a que le des el puesto a alguien que se lo merezca. Oh. Eso es lo que le tengo que invitar, porque mira que todos me limitan. Tan invitado, pero no limitan. Eres Filósofo, no mereces esta cita. Oh. No la merece, no es que es suficiente. Al final este es un comediante con rimas pendejas. Oh. Tú no ganas, no son rimas buenas. Esta es una invitación, porque ganan con citas ajenas. Oh. Ni me joden los famosos del escenario, que están engañando a los empresarios del barrio. Eso es lo que hace un famoso innecesario, que le quita sus productos por historias a cambio. Tiene toda la razón. Tú jamás en la vida vas a ser campeón. Esto es esfuerzo, lágrimas y sudor. Y tú estás aquí porque ellos te hicieron una invitación. Mira, yo no sé por qué coño a Loquillo lo odian, sabiendo bien que es el mejor trovador de Colombia. Oh. Hermano, esto es una copa de free, es 2-2, así que los invito a que me lancen a mí. Oh. Para que se hagan querer ahorita, para que los quieran como yo, Loquillo los invita. Oh. Los invito al blanco y a la negrita. Oh. Que la gente me ama y eso nadie me lo quita. Oh. Nunca lo van a quitar. Ok, lo vamos a escoñetar. Le hago una invitación a mi rival. Maricea, te invito a que tengas flow en el instrumental. Óyeme, tú sobreactuado. ¿Sí? Narizón de mierda que estás sobrevalorado. Ay. Que por mi invitación estás enojado. Te invito a que rapees sin buscar allá al jurado. Sin buscar al jurado. Yo te invito a que rapees sin tener el culo apretado. Chuti, tienes cara de cagado. ¿Qué se siente que te gane un sobrevalorado? Ay, qué lindo buzo está full. Ese buzo con tu marca de Red Bull. Yo te invito y supongo a que nos matamos de nuevo y que me ganes no por tongo. Señores, se viene 120 segundos libre. Señoras y señores, 120 segundos, 4x4, totalmente libre. Pero quiero saber, no. Quiero saber si están listos, quiero saber si están listos, quiero saber si están listos, quiero saber si están listos. Dale, 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 dale. Y se nos damos en 3, 2, 1. No tengo margen de error para que vean cómo puedo ganar de improviso. Son un par de dioses, los dos son muy listos. Ese es el consuelo, María y Jesucristo. Todos saben que existe, pero hoy nadie los ha visto. Oh. Ey, yo tengo ganas de rapear ahorita demasiado. Sí. Y dejar estos longos ahorita tirados para un lado. A lo que ellos le llaman sobrevalorado, esto se llama hoy en día la venganza de los marginados. Ah. De los marginados, pa' que entienda y me hace caso. Yo. Arriba. Vamos. Arriba. Solo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Ya. Yo te gano en el evento. Yo ya a ti ya te partí, te dejé en el 100%. Yo te gané en Red Bull y ya te dejé por el suelo. Pero que tengo que sirve de excusa, úsalo como consuelo. Oh. Como consuelo, pero ve
como con mi nivel de viento. No te sabes ni siquiera el formato del evento. Y aún así te están gritando todo el tiempo. Eres el único que no es escritor, pero sigue viviendo del cuento. Porque no soy un payaso. Estoy viendo este sol llegando a su ocaso. Me preocupo porque entre los tres puedo ser el mejor. ¿Quieres consolarte? De este tamaño te tengo un consolador. Hey, vengo en la improvisación a matar a estos raperos que no le ponen, no tienen doble porque su rap se queda sin opción. Ay. Esta es la novela, siempre tiene el mismo guión. España es una mierda y obtiene la votación. Y no era que esta era la revelación del freestyle, que no hacía groserías, que era lo mejor que hay. Era buenas rimas, pero te estás quedando en el aire. Sobre el arte de ti, están dejando al margen al freestyle. Este es un sobrevalorado del montón. Que le dice una mujer que quiere un consolador. Este se escribe novelas para la improvisación. Pero cuando eres bueno ya no hay margen de error. Ya no hay margen de error, dice el matiz. A ti te falta y a él le sobra nariz. Ay. En el ocaso de G, a este infeliz. La única novela que hoy no tuvo un final feliz. Ay. Claro que sí, así le improviso. Le dicen que es un sobrevalorado y los acaba de dejar por el piso. Ay. De pana que se van oxiso. Del alba hasta el ocaso, hoy les hago caso omiso. ¿Hago caso omiso? Sí, por favor. Si te estás viendo al carajo en la improvisación. ¿Sí? Si le tiro de rap el racismo, maldito escritor. Resaltando a la cultura que ya eres un guión. Ay. Tú eres un guión y tú tenlo de provecho. Esta derrota, idiota, mírame frente al pecho. Que ya se para acabó. Que te quedes satisfecho. No se entiende ni el formato, ni el freestyle, ni sus derechos. ¡Ruido! ¡Ruido! Señoras y señores, y ahora sí, se viene el tercer último round. Tercer último round, 120 segundos libres, 4x4. Terminó el equipo de Maritea y Chuti. Terminó el equipo de Maritea y Chuti y arrancan ustedes. Pero señoras y señores, es el último round, es el último round. Colombia, 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 Colombia. Dale, 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 dale. ¡Mano arriba! ¡Ok, hey, ok! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Como Colombia, Colombia! ¡En 3, 2, 1! Esta paliza tienes que admitirla. Dices que quieres revancha y que vas a batirla. En serio te piensa que vas a partirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro que sí, hermano, pero dejemos los afanes. Porque ahorita van a ganar estos dos titanes. Chuti y Maritea, que las mamen. Ellos lo quieren y usted habla mucho de él. Lo quieren más que sus fanes. ¿Quieren más que sus fanes? Otro maldito chiste. ¿Tú quieres que yo te tire adentro de este business? Y somos los número uno y tú por las visitas que hiciste. Estamos hablando de números, aquí la letra no existe. Sí, soy famoso y ya lo he demostrado. Y el cariño rapeando me lo he ganado. Él la defiende emocionado, porque el día que me tonguearon, adivina quién era el jurado. Le gané como juez, le gané en FMS, le gané entonces. Durante los meses he venido por segunda y eso te apetece. Te gané de competidor y también lo hice de juez. Chuti, deja ya la idiotez, que tú no fluyes como yo cuando rapeo como un pez. Sueno como Das Effect. ¿Cómo es que dice el dicho? El que apoya sinvergüenzura, sinvergüenza es. Sinvergüenza es, pero ¿qué tú estás hablando? Sí. Que al final de la tarima tú no estás alzando. Aquí nadie te tonquearon, agradece que te metieron a la FMS y te dieron un cupo que tú no te mereces. Los dos me están golpeando de manera bella. Usted me empujó y me golpeó ella. Te voy a pegar una cachetada, que qué belleza. Y como eres tan alto, me subiré en su cabeza. ¡Ah! Sí, en su cabeza. Eso es lo que enseñas. Que bien como te grita y como te quiere la peña. Pero tú tienes la batalla si se adueña. Porque en este contrato hay una letra pequeña. Iban a ganar y terminaron perdiendo. Mira como ahorita lo que estoy cogiendo. Él está batallando y le está poniendo. Maritea, ¿qué tú hiciste que te no fuiste corriendo? No me fui correr porquería, es porque tú no existes en esta bibliografía que se va a subir en mi cabeza, pero qué tontería si tú me nombras tanto que ya no vives en la mía. Acabo de llegar y ya tengo el control, la negra está sudando y asusté al español.
me lucí en el puto escenario y vengamos a Kaiser y a Lobo este barrio. ¡Anda para allá! ¡Ruido! 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 ¡Colombia hace ruido! ¡Aplauso, che! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Silencio! Muchas gracias. Como ustedes no votan, le agradezco igual los gritos. Señoras y señores, jurados, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Réplica! 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 ¡Wow! ¿Quién tiene que ir? ¿Quién va de cada dupla? ¿Quién tiene que salir de esta dupla? ¿Quién sale acá? Chuti Maritea, Letra Loquillo. Se merece. Aquí se decide. Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo, todo el mundo. Allá arriba, todo el mundo. Estamos listos. ¿Quién viene? ¿Jay Beats? ¿Sónico? ¿Jay Beats? Estoy seguro que Jay Beats tiene fuego ahí en el instrumental. Okay. Señoras y señores, silencio. Para. Antes venga Jay Beats. De este lado viene Chuti. Y Chuti se va a enfrentar a Letra. Aquí vamos de nuevo. ¿Quién terminó? Tira, ¿quién terminó? No te escucho, prende el micrófono. No se escucha, prende el micrófono. Inicia Letra y Loquillo, inician Letra y Loquillo. Ok. Empiezan ustedes. Letra rimando, siempre a todos se la complica, porque mi estilo representa a la clica. ¿Qué coño hace rapeando ahorita aquí este marica? Parece que a Maritea le quedó la casa chica. ¡Oh! Ya lo sabes, pero que vence. Contra mi cabrón no hay suspense. Eso diferencia a un hombre de un niñato como ese, que yo le tiro al que tiene el micro y puede defenderse. ¡Oh! Claro que sí, pero ahora lo combino. Mira como yo lo mato y también lo lastimo. Me llama niño a mí, este sí es cretino. Como que si tú fueses crecido en un barrio latino. ¡Oh! Yo no he crecido, esa es la verdad. Pero yo tengo más calidad. Porque sí, antes que el rico que baja al barrio, prefiero al que baja al barrio y anima que vaya a la universidad. ¡Oh! Pero bueno, eso se pone. La vaina es que cada quien toma sus decisiones. Entiende la situación. Aquí los que no sobreviven son los que llegan e imponen. Oh. Claro que sí, pero tú eres un freestyler que piensa que el resultado está en el aire. Oh.
Aquí lo que te mata te hace más fuerte. Y yo no he venido a fortalecer a nadie. Entonces no me va a matar, le voy a ganar yo. Letra y loquillo pa' semifinal. Aquí ya no hay más nada que hablar. ¿Sabes qué es lo que eres tú, Chuti? Un hijo de puta doble moral. Yo soy un doble moral, me ha costado. Con el compañero que tiene al lado. Bueno, yo me dejo, no pasa nada. ¡Vámonos en 3, 2, 1, tiempo! De doble moral. Matachao, con lo que hiciste tú, con lo que hizo el que tiene al lado. Los que viven entre las nubes de FMS son esos que viven con un miedo al caos. ¡Wow! Fue súper bueno. Nadie la entendió aquí en este terreno. Estuvo más o menos. ¡Dos, uno, tiempo! Nadie la entendió aquí en este terreno. Chuti, rapea bien e inténtalo por lo menos, porque lo estás haciendo terrible. Hace rato estaba fuerte, pero te quedaste sin combustible. Ay. Sin combustible, lo que dices con tu mente, se ve que no la tienes para ser oponente. Las neuronas desde el frente son como una dieta mal hecha, porque son intermitentes. ¡Tiempo! Porque son intermitentes. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Señoras y señores, un fuerte... Chuti, vení para acá. Letra, vení para acá. Vení para acá, vení para acá. Chuti, vení para acá. Y ahora sí, jurados. Ay, ay, ay. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Jurados. A la cuenta de 5. ¡Aguanta corazón! ¡Aguanta corazón! ¡Que esto no termina! ¡Colombia! 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 ¡Arranca Maritea! ¡Arranca Maritea! ¡Colombia! ¡Acá se define! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo dice Colombia? 3, 2, 1. ¿Por qué no te largas de una vez que tú no aportas nada? Antes de que vinieran vendieron 15.000 entradas. Qué bueno que te está gritando la grada, porque ya sabemos qué pasa a puertas cerradas. Oh. No vino Sweet Pain, no pasa nada. No vino Sweet Pain, estaba vendida la entrada. Pero aquí estoy el que defiende. La diferencia entre él y yo es que a mí sí se me entiende. Oh. ¿Se le entiende? Que eso a mí que me importa. Y yo le gané. Tú aquí no aportas. Oh. Aquí se muestra humilde y adentro es otra cosa. Adentro es muy creída, así es la cosa. Yo no te voy a negar que tú eres una diosa. Odiosa, 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 odiosa. Oh. ¡Odiosa en las opciones! ¡Mano arriba! Y se nos damos en 3, 2, 1. Son unos comediantes, nosotros somos campeones. Ellos rellenan, nosotros coherencia en patrones. Por eso que dicen que soy odiosa, son lo que supone. Yo soy odiosa, hagan comparaciones. Sí, tiene toda la razón aquí. Soy un comediante que ahora hace free. Soy un comediante en el sampling. Te gane como Chaplin. El camarada, por más señas que hagas, nunca me dices nada. Y obviamente que es un comediante en el free. Me ganaste. No me hagas reír. No me hagas reír, ya lo sufriste. Chao, Mari, chao, chiste, y les ganó el chiste. Oh. Ya gané, lo he hecho. Hoy sí puedo levantar el pecho. Es la primera vez que somos ustedes. Y no puedo creer que esto sucede. Nos van a criticar por todas las redes. Lo que ustedes creen que es un bien para él, es un mal para ustedes. Oh. Es un mal para ustedes. No caigo en sus redes. Bendito sea mi Dios, se gana si se puede. Hoy estoy ganando, el talento se me concede. No me critican a mí, los están criticando a ustedes. Oh. ¿Ustedes son ustedes? ¿Les gusta esto y eso sucede? Por favor, ¿quieren apoyar? Ustedes pagan la entrada, pero para ver Free Real. Para ver Free Real y está enojada. Tranquila, mi amor, no te pongas morada. No me pierdas la fe. Nadie niega que eres buena, pero hoy te gané. Ruido.
señoras y señores, señoras y señores, antes de cualquier tipo de votación, quiero que den un fuerte aplauso a estos grandes representantes colombianos, carajo. Gracias, gracias. Sin palabras, nea. Impresionante. Gracias, la buena, un sueño cumplido. La doble L, la doble L. Señoras y señores, y ahora sí, jurados, acá se define. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡Loki! ¡Excelente, muchachos! ¡Excelente! ¡Mira! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Esto es por ustedes! ¡Letra! Woo!